chistes y vamos a pegarnos una rondita de chistes, pero claro, fue la semana pasada la final del concurso Solo Chistes de la primera edición y hoy hemos querido invitar al ganador y a los dos finalistas. Que pasen, por favor, el Huito, el Piña y el Perrici. Y el Perrici. ¡Vamos! Ese ganador, ese flamante ganador y esos flamantes finalistas. ¡Ale! ¡Ale! Va a preguntaros que cómo ha cambiado vuestra vida, pero nada más que ver al Perrici, que ya después de ser finalista del Solo Chiste viene hasta con traer, tío, y todo, ¿eh? Hombre. Esa corbata que, la corbata que hacía juego con el vestido aquí de Patricia, ¿eh? ¿Cómo ha ido esta semana por la calle? ¿Todo bien, yo, o qué? Yo creo que cuando vea la gente el programa va a decir quién es el que está al lado del Huito, por este, ¿eh? Madre mía. Ya la presión se huele, ¿eh? La presión se huele. Tenía aquí al señor comandante Lara. De los grandes, ¿eh? Ya, no sea mucho cuento. ¿Cuántos sitios, güey? Alguna contada en mi vida. Yo, la verdad, te voy a contar la verdad. Y me voy a dejar, porque aquí hay mucho compañerismo y todo. Todo muy bonito. Pero a mí me ha dado coraje que gane el Huito. Claro. Es que el que te diga, le voy a decir la verdad. Y cuando... No, te lo voy a contar. Es sinceridad. Te lo voy a contar. Cuando gané, resulta de que yo aquí, felicidades, Huito, ay, qué bien, qué bonito. Pero yo cuando llegué a mi casa, yo tengo una manía que cuando estoy mosqueado, pues lo tengo desde chico. Cuando estoy mosqueado, yo me monto en el ascensor. Yo vivo en un quinto, ¿vale? Y me monto en el ascensor. Y cuando el ascensor llega al quinto, antes de bajarme del ascensor, cuando estoy mosqueado, pues hago los botones. Y le doy a todos los botones y me bajo, para dar por culo, a molestar al ascensor. Claro, yo iba a fitear, voy a ganar Huito. Ya podría haber dado positivo por la mañana en la prueba del COVID. Mosqueado, lo que es mosqueado de verdad. Yo también soy delicado, ¿eh? Yo dejé una novia que yo tenía porque tiraba el cardito del yogur. Digo, fuera. Yo no tengo que aguantar eso. Y antes de bajarme del ascensor, todo el mosqueado del mundo me llama mi madre. ¿Qué? ¿Cómo ha quedado en el vertido? No lo he visto, ¿eh? No, es que no me ha dado tiempo. Y antes de bajarme con el mosqueo, hablando con mi madre, hago los botones. Pam, 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 pam. Y me quedo esperando que abra la puerta y no se abre. ¿No te conté una vez que yo salí a los bomberos 6 veces? Pues ya van 7. Me caí esperando y digo, ¿qué hago? Digo, madre, te llamo. Y hay un telefonito, los ascensores siempre hay un telefonito, que ahí siempre hay cobertura. Y yo le di. Y dice, dime. Y digo, mira que me ha quedado encerrado. Y dice, ¿te ha quedado encerrado? Digo, sí. Dice, ¿ahora qué pasa? ¿So mierda? Lleva 6 meses aquí, nada más cada vez que te mosquea, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Ahora qué? ¿Está cagado de miedo, no? El de Pirata del Caribe por allí, ¿tienes miedo a la muerte? Digo, ¿te casas aquí? ¿Tú sabes que ese aparece en cualquier lado? Y dice la del telefonito, bueno, tranquilo, ¿cómo te llamas? Digo, Jorge. Dice, Jorge, dice, ¿te puedo decir Jorge? Dice, Jorge, tranquilo, respira, Jorge. No pasa nada. Tú estás encerrado en el ascensor, no te preocupes, que lo más que te puede pasar, como mucho, 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 es que se corte el cable y reviente el ascensor en el suelo. Pero tú tranquilo. Yo que soy una persona inteligente, que yo antes tenía gafas y todo, pues yo pensé, digo, bueno, no pasa nada. Yo estoy encerrado en el ascensor, si se corta el cable, calculo la distancia en caída libre del ascensor y cuando falte 1 metro para reventar en el suelo... Claro. Harto fuerte y te cerraba. Pero después pensé, digo, ¿tú eres gilipollas? Digo, ¿tú aquí adentro del ascensor cómo vas a ver que falta 1 metro? ¿No puedes verlo? Digo, bueno, ya está. Voy saltando todo el tiempo. Empezó cayendo y yo saltando. Si el ascensor me revienta en el suelo, que me coge en el aire, he triunfado. Que me coge en el suelo y muero. Pues, más claro, agua. Estaba para mí. Igual que me ganara el mierda este. Estaba para mí, eso estaba para mí. Lo que fue inolvidable aquí, uno de los momentos, yo creo, que de la temporada pasada y va a ser difícil de que se repita, fue cuando estuvo aquí el comandante Lara con el Joaquín, que por entonces era Joaquín Derbetti, hoy día no, hoy era Joaquín, el marido de la Susana, que ya es más conocida a la Susana. Vamos a recordar ese momentito, vamos a recordar. Dios. Dice que yo el otro día fui al médico y me quitó el jamón, las gambas y el vino. Dice, ¿y tú qué es? Dice, yo no voy más al médico con los mandados del Mercadona. dice, Manuel, ¿qué te pasa? ¿Qué trae con tan mala cara? Dice, que yo, que me ha dado el médico 2 meses de vida. Y si tú que la has dicho, dice, a ver, que si puede ser julio y agosto, ¿sabes? Chiquillo,
que te has llevado a mi mujer. Dice, sí, pero a tu suegra también, ¿eh? Pues, doctor, ¿cómo está mi mujer? Dice, está en estado crítico. Dice, esta mujer nada más que hace criticar. Dice, doctor, ¿cómo está mi suegra? Dice, está mejorcita. Dice, ¿qué? Que me la voy a tener que llevar para casa otra vez. La muchacha que llama a su suegra. La muchacha, su suegra, dice, suegra, que cuando se caga un niño, ¿quién es el que lo recoge? ¿El padre o la madre? Dice, la madre siempre dice, pues venga usted para mi casa, que aquí está tu hijo cagado y borracho. Dice que iban los dos compadres por el puente Tiana Bertín con una borrasera, los dos muy gorda. Y se ponían los chicos, compadre, ¿cómo vamos? Y, ¡oh! Bien, de verdad, ¿eh? Y si yo voy de categoría, compadre. Iban andando los dos para adelante y ven una lata de refresco de pie. Y dice, bueno, dice, compadre, ¿tú ves la lata esa que hay ahí? Y dice, sí. Y dice, pues, si yo me meto dentro de la lata de refresco, mañana me envía a comer donde tú quieras, ¿eh? Dice, el otro me dice, compadre, son las 6 de la mañana. ¿Cómo te vas a meter? Dice, yo me voy a meter dentro de la lata de refresco. Y el otro dice, compadre, hay que ver las 6 de la mañana, vámonos para casa ya. Vamos a dormir en la calle. ¿Me estás diciendo que te vas a meter en la lata de refresco? Sí. Me voy a subir a la farola, me voy a tirar para abajo y de cabeza me voy a meter el tirón. Y el otro, ¿qué hago? Bueno, y si no te metes, me invita a tu amigo. Eso. Digo yo, este, con un sudor pobre para arriba, para la farola, cuando ya estaba a mitad de la farola, dice, ¿de aquí mismo? Dice, compadre, le decía de abajo, esa la un poquito desenganchado. Esa la un poquito para la derecha. Y así a este. No vea la que. No vea la que va a dar. No vea la que va a dar, ¿eh? Y así con el pie. Ahí y el otro. Un poquito más. ¿Sí? Ahí dice, ahí está bien. Y ya se está enganchado aquí, ¿eh? A donde estoy metido, ¿eh? A donde estoy metido. No voy ni a rozar el borde. Y el otro se va a matar. Se va a matar con lo a gusto que estamos los dos. Este tío se va a matar. Y hace una, dos y tres. Y hace así, se suelta. Y cuando va llegando abajo, hace este desde abajo. Dice, hijo puta, que se va a meter. Un gorila que se escapó del zoológico y se montó en un árbol. Y llamaron al zoológico, escúchame, que se ha escapado un gorila que ha saltado la tapia y está aquí en el barrio, aquí que está al lado del zoológico, y se ha montado el gorila en un árbol. Es un peligro grande. Oh. No se preocupe usted, señora, que vamos para allá ahora mismo y vamos a coger al gorila. Total, salen dos en una a montarse una furgoneta y dice, Paco, coge ahí las redes y coge al perro y coge la escopeta de dardo tranquilizante. Venga, vamos a poner gorila. Total, se monta en la furgoneta con las redes, con el perro y con la escopeta y llegan allá donde está el gorila y dice, venga, este es el procedimiento. Vamos a cogerlo, ¿eh? Vamos a ver. Yo me monto en el árbol, Paco. Zarandeo ahí la rama una mijita y cuando se mueva todo el árbol se cae el gorila. Y tú lo que tienes que hacer es soltar perro. El perro, vale, pega un bocado en los huevos al gorila y ahí le echa la red por lo alto. Y ya tenemos al gorila cogido. Y dice, Manuel, ¿y la escopeta para qué? Y dice, hombre, ¿por qué?
en el zarandeo del árbol, a lo mejor me caigo yo. ¡Pégale un tiro al perro por tu madre! Bueno, este fue momentazo. Fueron millones de personas las que la vieron, no solamente en televisión, sino a través de las redes sociales. Se hizo viral y esto llegó hasta, bueno, a todas partes llegó, madre mía, de verdad. Agradecidos siempre que estaremos por ese momento que nos regalaste. Qué bueno, ¿eh? Y a ver momento que nos regaláis vosotros hoy. Yo es que me he acordado uno de suegra ahora mismo. Uno que llega con la suegra y se lleva muy malamente y llega a un restaurante. Mira, una mesa para dos, sí. Y al lado de la ventana, se sientan los dos. ¿Qué voy a tomar de bebé? Dice, una copita de vino y una cervecita, ¿vale? Y dice, ¿le apetece mejillones a la diabla? Dice, suegra, que te están hablando, que si quiere mejillones. A la diabla. Yo me he acordado una vez, este es suegra, en el velatorio, el yerno a la suegra, ya está ahí, hija, ya está ahí, menos mal, descansa en paz. Que vamos a descansar nosotros, hija, ya está ahí, hija, menos mal, ya está ahí. Y le hace un pájaro al chaval. Se ya llega arriba, ¿no? Ya llega arriba, ¿no? Y el narcotraficante que se muere un narcotraficante y la mujer allí enfrente de la lápida, ¡ay, mi Manuel! Nadie la comprendió en vida, mira, aquí solo con lo que ha ayudado al pueblo, mi Manuel. Y había otro al lado y dice, señora, no me quiero meter nada, ¿eh? Pero ahí pone Ricardo. Dice, si es que no podía tener nada su nombre. Ahí pone Ricardo, dice. Mira, el abuelito con 85 años, que le dice al nieto, Manolito, si me traes una pastillita de las que tiene tu padre en la mesita de noche, que son azules y pone Viagra, me traes una pastillita, te doy 10 euros mañana por la mañana. Y Manolito, que fue para la casa, entró en el cuarto del padre, cogió la pastilla, se la dio, y llegó al siguiente día por la mañana y fue Manolito a ver al abuelo, y hace el abuelo ahí, toma, Manolito, los 100 euros. Dice, abuelo, tú me dijiste que me iba a dar 10 nada más. Dice, sí, 10 míos y 90 de tu abuela. Y el manicomio. Un manicomio llega uno al despacho del psiquiatra y dice, que yo, que hay uno que dice que es el cordobés. Y dice, bueno, ¿a ti qué más te da, cojones? Como si dice que es Joaquín Herderbeti. Y dice, pero es que lleva 8 horas a Cortella. Los dos que se encuentran hablando del meteorito. Dice, que yo que va a caer un meteorito, ¿tú qué piensas hacer de aquí a que caiga el meteorito? Dice, yo, mi sueño es irme a una isla desierta, solo, yo, para no aguantar a nadie con tiré de pamplín, solo. Dice, yo, a mí me gustaría también, dice, ya estamos metiendo gente. Este muchacho que fue al psicólogo y se sienta allí con el psicólogo y le dice, mire, don Antonio, que la otra noche llegué a mi casa y estaba mi mujer con otro en la cama y no vea, me enloquecí allí, empecé allí a partir los muebles allí, me cagan las muertas, ¿qué hace ese hombre ahí contigo? Y se levantó mi mujer y se vino para mí. Me dice, tranquilo, Paco, tranquilo, relájate. Vamos sentando en el sofá y nos tomamos un cafelito. No pasa nada. Escúchame, pues me convenció. Lo que pasa es que al otro día llegué a mi casa otra vez y otra vez me encontré allí a mi mujer con el tío en la cama. Mira, ya loco, ya, que le voy a pegar una tracantada, que lo mato a ese tío, que mato a yo. Se levantó mi mujer otra vez. Paco, no pierdas los papeles, dame, por favor. Tranquilo, tranquilízate, relájate. Y vamos a tomarnos un cafelito y hablamos y charlamos. Total, que me convenció. Lo que pasa es que al otro día otra vez lo mismo. Y al otro día otra vez y otro café y otro café. Y le dice el médico, bueno, ¿y cuál es el problema? Y dice, hombre, ¿no será malo tomar tanto café por la noche con la atención? Una profesora estaba... Una profesora que estaba en la clase y sabes, chicos, silencio. Dice, mira, hoy va a venir un compañero nuevo a clase y si es chiquillo, es japonés.
Viene de Japón y no quiero ningún tipo de broma ni cachondeo con él. El primero que se meta con el niño que sepa que está suspendido todo el año. A ver, que ese no pisa más el colegio. ¿Se había enterado todo el año? Sí, maestra, no hay problema ninguno. Venga, el tres hijos. Mira, él es Asuhiro Shimoyama. Venga, un aplauso para Asuhiro. Todos los niños, bienvenido. Venga, siempre a tu sitio. Sienta allí Asuhiro en su sitio. Y dice, venga, empieza la clase. Vamos a ver, chicos, ¿quién pronunció la famosa frase de llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre? Todos los niños miranse. Ya sé, era Asuhiro. Yo lo sé. Yo, dice, sí, Asuhiro. Dice, eso lo pronunció la reina Isabel en la reconquista de Granada en el año 1492. Dice, muy bien, Asuhiro, hasta a punto de equivocarte. Pero ha estado bien. Ha estado bien. En el 1492. Un aplauso para Asuhiro, todos los niños. ¡Bien! Y se escucha desde el fondo de la clase, el golfo de la clase. Estaba sentado al final y dice, ¡ey! Pues yo me cago en la cata de todos los japoneses. Dice la señorita, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Dice, el general MacArthur en la guerra de Pearl Harbor en el año 1941. Comandante, ¿y Ramiro? ¿Cómo está Ramiro? Mi cuñado Ramiro, mi cuñado Ramiro, el pobre, lleva una racha chunga, ese chavano. Cuñado Ramiro, ese chavano, mira, el otro día estaba cortando el césped y tiene césped artificial. Tiene un boquete en el patio. Digo, si yo no corte más el césped, ¿qué está haciendo? Ese chavano no sale para adelante, ese chavano. Ese chavano desde chiquitito viene daleado. Mira, de chiquitito su madre le daba 2 euros y se lo ponía aquí en la mano izquierda y le ponía otros 2 euros en la mano derecha. Y le decía a la madre, a Ramiro, Ramiro, tráete de la confitería de Paco, te trae 2 euros de chorizo y 2 euros de pan. Vale, mamá. Y llegaba allí a la confitería. Paco, ¿qué me ha mandado mi madre para comprar? Me estoy agobiando, Paco. Paco. Y se iba para la casa otra vez y llegaba llorando a la casa y le decía a la madre, niño, y el chorizo y el pan. Y dice, mamá, es que te me ha olvidado cuáles eran los 2 euros para el pan y cuáles eran los 2 euros para el chorizo. Este chavano. A mí me gustaría, Luis, a mí me gustaría ofrecerte, porque han tenido momentos maravillosos en el concurso, pero tú están aquí los tres, ganó el Guito, los 2 finalistas. A mí me gustaría que recordarais, que nos recordarais aquí delante del comandante, el mejor chiste que habéis contado cada uno. Anda, en este concurso. Venga, al ataque. ¿Empieza así? Empieza tú. ¿Empieza yo? ¿Me voy a poner de pie? Sí. Sí. Claro, hombre. Claro. Dale. No, yo no. ¿Vais tú también de pie? Mí, hombre, te han visto, se han puesto de pie, qué menos. Gracias. Y todavía no ha contado nada, ¿eh? Vea, la que he liado ya en la grada. Siéntate ya. Ya, dos amigos que se encuentran después de 15, 20 años por la calle. Y yo, oye, Juan, ¿qué pasa? Los abrazos. Oye, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Y yo, bien, que yo de Luis, ¿tú qué dices? Regular, tío. Regular, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, no, que yo al casino. ¿Al casino? Yo voy al casino. Se cae como tal y dice, es verdad. Yo no he jugado nunca. Llegaba a Las Vegas con 2 euros, ¿qué toma? A 5 o 2, la tortita, que siento la tortita. A 5 o 2, y coge el chido la tortita, chido la tortita, ¿eh? Coño, 5 o 2, 1 millón de euros, tía, qué suerte, está traído. Espérate. ¿Qué cogí? Cogí 1 millón de euros, y digo, a 5 o 2, yo seguro, yo seguro. Chido la tortita. Así que va. 20 millones. ¡Tía, qué suerte! Yo también se me había. Yo espero, peligroso. ¿Te cómo ha perdido el dinero, tío? Dice yo estaba crecido y lo ocupé. Así que va, ¿eh? Los 20 millones. Y cuando va a tirar todo el niño, ya se me pasa. Y ahí queda, tío. Dice, ahora va a salir el 6 negro. Y yo, joder. Mira, para el 6 negro, los 20 millones. Mira. Mira. Con la y la tortilla, y ahí, así como, al carajo 20 millones. Dice, ¿qué eres tonto? Dice, ¿qué hago? Dice, ¿qué hago? Yo le pego en nota ese, un bocado en los huevos, que me los trago. Dice, sí,
Un nuevo tragado. Estoy aquí chupando todavía, ¿eh? La policía. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Ole, ole! Separa las manos. En una plaza toro. Había allí dos compadres allí viendo los toros. Y de buena primera le dice uno a otro, dice, compadre, vámonos ya, ¿no? Dice, ¿cómo nos vamos a ir? Va por el primer toro. Dice, que estoy aburrido, yo he venido para acompañarte, que a mí ni me gustan los toros ni nada. Dice, vámonos ya, hombre. Dice, ¿cómo nos vamos a ir? Dice, yo que estoy aburrido. Dice, bueno, pues tranquilízate que vamos a divertirnos un poco. Dice, ¿cómo? Dice, ¿qué cómo? Este chiste no te va a hacer a ti mucha gracia, Luis. ¿Cómo nos vamos a divertir? Dice, ¿tú has visto al calvo que está sentado ahí debajo? Dice, sí que lo he visto. Dice, ¿qué te juega conmigo que le pego un guantazo en toda la carva? Dice, tú no tienes cojones. Dice, 50 euros te doy en la mano ahora mismo si le pego un guantazo. 50 euros, mira, se mete los 50 euros en el bolsillo y empieza a bajar escalera por la Plaza Toro. Y cuando llega al calvo le mete con todas sus ganas. ¡Bing! Y se va el calvo y dice, ¡ay! Y dice, otro Manolito. Dice el calvo, ¿qué Manolito ni Manolito? ¿Con el guantazo que me ha pegado? Dice, Manolito, dice que no me llamo Manolito, ¿vale? Dice, yo me llamo Alfonso. Dice, ¿Alfonso? Dice, pues perdóname, ¿eh? Porque tiene toda la cara de mi amigo Manolito. Ay, que eres clavado, vaya. Y se va para arriba. Y antes de sentarse le dice, el compadre, no te vayas a sentar, no te vayas a sentar, compadre. Yo no me reío más en toda mi vida. Ahora te voy a dar 100 euros si le metes otra. ¿Otra? Otra. Yo, son 100 euros, venga, venga, vale. Se mete los 100 euros en el bolsillo. Y empieza a bajar escalera por la Plaza Toro. Ya toda la Plaza Toro ya pendiente del tío ya. Ya todo el mundo, mire, 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 mire. Bueno, no mire, no mire. Escucha nada más el guantazo que le va a pegar. Mira, y cuando llega el calvo le mete más fuerte que la de antes. ¡Bey! Todo el calvo otra vez. ¡Ay! Otra vez Manolito. Toda la plaza mirando. El Manolito ya llorando. ¿Qué hace, cojones? Te dice una cosa, te dice una cosa, so mierda. Como me toques otra vez, te voy a pegar un guantazo que te voy a matar. A ti del guantazo y a todos los que hay en la Plaza Toro los voy a matar. También de la onda expansiva. No me vayas a tocar más, ¿eh? Pero Manolito, que no me llamo Manolito. El palizón que me está pegando a poquito a poco. Aquí el mierda este, oye. No, no, pero... Termina la corrida. Y va los dos compadres por fuera. Por la Torre del Oro andando los dos hartos de manzanilla. Y le dice un compadre al otro, dice, compadre, mira a la muchacha que va allí vestida de rojo. Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿quién va adelante? Dice, coño, el carbo. Dice, ¿a qué te juego conmigo que le meto otra? Dice, otra el carbo te calienta, ¿eh? Como le dejo otra, te calienta. Me da igual, 50 euros le meto otra. Y mira, le da los 50 euros y empieza a andar para adelante ya con cara de malas ideas a la gente quitarse. Quitarse que me han parallonado. Quitarse que verá la que yo voy a meter. El carbo tenía ya los cinco dedos señalados a la carva. El carbo parecía que había estado todo el día sentado, arzó con una mano aquí puesta. ¿Sabes lo que te digo? Tenía los cinco dedos así. Y le mete con todas sus ganas. ¡Bum! ¡El Manolito! ¡Dice Manolito! Ahí adentro de los toros había un tío que era idéntico a ti. Huito, huito. El zapatito. Y voy a contar uno que ha dado unas pocas de vuelta por ahí. Fiesta de fin de curso y el toki el más feo de la clase. No se podía hacer más feo, no se le acercaban las tías ni a pedirle el wifi, guillo. Feísimo. Y le dice a la madre, mamá, necesito el traje de bailarín de papá y los zapatos de Charo, que tengo que pegar un pelotazo en el baile. Dice, ¿qué está hablando, niño? El traje te lo puedo dar, pero los zapatos de Charo ni se te pase por la cabeza. Tu padre quiere más los zapatos que a ti, cojón. Te va a dejar tu padre los zapatos. Y, por favor, mamá, le cogió las vueltas, se colocó los zapatos y va para la fiesta. Entra allí el toque y mira, todo el mundo desde lejos, que yo no vea cómo viene el toque, ¿no? Vaya los zapatos que traen nota, ¿no? ¿Cómo le brillan los zapatos de Charo al toque? Mira, entra allí, se coge su ginebrita del puerto, se pega allí dos buches. Ha metido la coña ahí, ¿eh? No, pero así es increíble, ¿no? Y se le acerca una tía a bailar y dice, no me puedo creer lo que me está pasando, una tía se me va a acercar a mí. Dice, baila y dice, ahora mismo. Mira, los zapatos, dos espejos, Luis. Dos espejos.
Se pone el tío allí a bailar con la tía, así, le mete el zapato por debajo de la falda y se pone así a pegarle así un poquito. Le dice, braguita roja como noche vieja, ¿no? Y me cago en la madre que lo parió, que me adivinó la fraca. Se va, yo, el toque adivino. Y adivino cómo, que me ha dicho la fraca que traigo. Se lo ha dicho el primer color que se la... Voy yo a bailar con él. Se acerca otra, baila y dice que ahora mismo. Yo estaba ya enchulado allí, mirando ya, miraba a la gente por encima del hombro, ¿sabes? Y se pone a bailar con la tía allí, no es que le pega así, le mete el zapato por debajo. Dice, niña, braga de encaje negro, ¿no? No veas. O vea cómo viene tú hoy. Me cago en la madre que lo parió. Se va en busca de la tía, que yo, que adivino. De encaje negro, las que traigo. Y dice, espérate, dice la más chula, espérate que voy yo a bailar con él. Me voy a quitar las bragas. Me quita las bragas allí. Y va en busca de ella. ¿Qué? Baila, dice, pues ahí voy a bailar contigo también. ¿Eh? ¿Qué? Y se pone allí a bailar con la tía, pone a bailar, le mete el zapatito. Oche, le con una cara al toqui. Y le sigue bailando con ella, le mete el zapatito otra vez, que y el toqui ya pálido. Le mete otra vez a cinta, le mete el zapatito y le dice, niña, te voy a decir una cosa. Dime que no trae braga, porque como sea, una raja en el zapato, mi padre me mata. Mi padre me mata. Ahora que es el tío más grande. Ole, bien, señores, bien. Esto es bueno, esto es bueno. Mira, voy a contar uno que me gusta a mí mucho contar. Uno que llega al psicólogo que le dice... ¿qué le pasa? Dice, que estoy obsesionado con que soy un perro. Vamos, que estoy convencido que soy un perro. Pero, hombre, cuéntame, ¿qué te pasa? Dice, yo voy por la calle y yo veo un gato y me entro una mala leche de cojones que me voy detrás de ella hasta que no se sube un árbol o paro, ¿eh? Yo veo así un poquito de césped, un arbolito, levanto la pata y me pongo a mear. Yo no paso por los pasos de cebra porque hay un tío que pone rojo-verde y que pone un perro y entonces paso yo por ahí. Bueno, cuando llego a mi casa me pongo a josiquear por el jardín, a ver si había otro macho allí. Y ya cuando lo peor, cuando me pongo a discutir con mi novia, aquí, me pongo a discutir que si tiene la razón tú que la tengo yo, ya me pongo... Y dice, espera. ¿Eso a ti desde cuándo te pasa, caballero? Y dice, desde que era un cachorrito. Comandante, ahora me tiene que hacer un regalito. Dime, hija. Ahora dime, tenemos Vicky. Que terminar esta noche con por bulería. Ah, ahora bueno, tiene que cantarme tú algo. Venga. Que venga. Yo muero. Mira, te voy a arrancar yo, porque tú sabes que yo... Cuidado, que Jorge yo ahí... siempre te he hablado a ti y te he dicho, Luis, ahora cuando nos juntamos y echamos un ratito... Ya, pues mira, ha llegado aquí. El día. Vamos. Ya llega el momento para arrancarte. Ole, venga, vamos a escucharte. Una letra, Jorge. Ay... Y me desconfine, y me acordé lo que debía, me confine yo otra vez. ¡Qué tío más grande! Escúchame, que hace el pelotazo, mira, la voy a cantar aquí, así, me voy a levantar, me voy a poner bien, me voy a peinar. Las de todo, canto por bulería. Las de todo. Venga, vamos allá, mira, vamos a ir. Gracias, ole. A por ustedes. Bueno, venga, vamos a hacer la bulería de Camerún. Viva los gitanos de Yaoundé. Vamos allá, ole, vamos allá, ole, vamos allá. Vamos a coger toro. A ver, cogemos toro. Ay, potoma. Ale, ay. Pena más grande no hay. Porque penita más grande no hay. Que encontrarte a tu parienta y en la cama con un masai. Por la gloria de Tarzán y en la cama con un masai. Are, hey, hey. La leona da leoncito. Are, hey, hey. Are, hey, hey. La leona da leoncito y la cebrita da potro. Y la jamba da alegría cuando te la paga otro.
Y dice tú que no me engañas. A ver, pues ves quién son estos calzones que me han encontrado yo en la cabaña. Ay, ay. Y ya de pena yo ni salgo, que a mi papá Juan Manuel se la comió quedó leopardo. Con esta selva y en esta selva, y en esta selva y en esta selva, con tanto bicho no encuentro merva, con tanto bicho no encuentro merva. Que viva la sabana, viva el Serengeti. Y ahora le canto yo a mi perrichi, que ahora yo le canto yo a mi perrichi. A ver. A ver, Miguel. Bueno. Muchísimas gracias, Luis. Adiós, señores, vale. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Luis, una, gracias por haber venido. Un placeraco enorme. Señores, nos vemos. Hasta la semana que viene.